Sí, yo estoy nervioso y no quiero imaginarme cómo estarán ustedes en casa y menos los jugadores que van a disputar esta final mundialista. Estamos a nada de un partido fantástico, que estén todos entusiasmados como yo en la gran tarea. Pónganse cómodos nomás. Hola, hola, ¿cómo están? Soy Fernando Palomo, al lado de Mario Alberto Kempes y estamos a las puertas del partido más importante de todos, la final de la Copa del Mundo. La verdad, Fernando, que es un placer estar otra vez a tu lado. Fíjate cómo están las tribunas. El estadio pareciera que se moviera. Se nota, Marito, que estamos en un mundial. Las cabinas son diferentes. Todo el café viene más calientito también. Hasta parece que a nosotros se nos cambia la cara cuando estamos en presencia de esta clase de partidos. No, seguimos igual de feos, ¿eh? ¿Qué nos vamos a hacer? Este equipo consiguió una valiosa victoria como local en el último partido y eso queda en evidencia por el ánimo de los jugadores. A pesar de que este equipo viene jugando bien, la última victoria fue por 4-2. Me parece que hoy se le puede acabar la racha. Este estadio tiene historia deportiva, Marito, pero a ver, te voy a preguntar, si te doy una entrada, ¿para quién te doy una entrada? ¿Para Michael Jackson, Madonna o los Rolling Stones? Porque los tres tocaron acá. ¡Wow! Buena pregunta. ¿Sí, no? El inglés no lo entiendo mucho, prefiero un partido de fútbol. A vos los chachareros que te... Sí, folclore y cuartetas. Ahí está la alineación de la selección de Islandia. Si hay ambición, pero sobre todo si hay voluntad para poder ir al ataque, esta formación se los permite. Creo que el técnico mismo, desde el dibujo, desde la pizarra, les ha dado licencia para ir a ofender al contrario. Con toda su calidad en el plantel, el técnico español ha elegido a estos 11 titulares. Hoy han optado por un 4-3-3 con los extremos bastante abiertos. Intentarán meter muchos balones al área, seguramente con asistencia de una segunda línea que quiera pisar justamente el área rival. Comienza el partido, señores, los aficionados, todos en el planeta fútbol, atentos a lo que ocurrirá en este campo. Y la Copa del Mundial en Rusia se está poniendo linda, ¿eh? ¿Cuántos goles veremos? Aquí puede haber una oportunidad. Hay saque de arco. Ragnar Sigurdsson. Johan Berg Gudmundsson. Estar acá a uno ya lo pone nervioso. Y uno que ni juega, Mario. Imagínate vos que estuviste ahí en una final de la Copa del Mundo. ¿Qué se siente estar ahí ante millones de personas? La verdad que la explicación no la podés dar, ¿eh? Ni antes ni después. ¿Por qué? Porque estás jugando para tanta gente que es imposible explicarle todo cómo te sentís. Atento, es que la lleva Isco. Atento, la Isco la tiene, Magisco, a ver qué hace. Es una tapada espectacular. Este es tiro de esquina para España. Mendy buscando generar juego. Juan Mata. Busquets. Busquets. No se le puede cuestionar nada cuando intentó la más difícil. La quiso meter en un sitio que era imposible. Así se le tiró también. Alcanzar esa pelota, esta jugada puede terminar en gol. ¿Cuánta posibilidad de generar algo? Diego Costa.
Ahí la tiene Jordi Alba. Fuerte por abajo. Diego Costa. Junerson. Llega cortando bien y recupera. Sigurdsson. Birker Bjarnason. Ahí se lleva la bocha tranquilo. Corre por la banda. Isco. Juan Mata. Muy bueno el robo de la pelota. Esa pelota no es más de ellos. Es turno para los españoles de atacar. Sigue el movimiento, no cae. Ojo que la tiene Costa. Franz. Y ahí va. Yo no sé qué tanto discute, Mario. Para mí estaba adelantado. Estaba adelantado y las posibilidades de acercarse al arco eran nulas. Ragnar Sigurdsson. Hörður Magnússon. Sigurdsson. Johan Berg Gudmundsson. Quizá por acá encuentra la oportunidad. No está solo, tiene compañía. Junerson. Continúa la clase de precisión de este equipo. ¡Qué ganas de abrir un espacio tocando la bocha! ¡Finn Bogason! Termina la jugada de la mejor forma. Después de tanto mover el balón, encontraron los espacios. Veamos de nuevo el gol que acaban de convertir. Veamos otra vez ese gol. El partido que recibe su primer gol. Estamos 1-0. David Silva. Con la pelota Carvajal. Es el día de los albañiles. Buena pared. Jordi Alba. Entra el jugador y quizá tenga una. Quiere desquiciar la pelota. Johan Berg Gudmundsson. Ragnar Sigurdsson. Sigurdsson. Lleva la pelota a zona de peligro. Esta es una entrada salvadora. Se está quedando sin recursos, le están apurando. Diego Costa. Juan Mata. Ha sido buena la entrada, pero no se queda con la pelota. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. Ahí lo tienen a sacarse el sombrero. Ovación para el arquero. Sigurdsson que busca compañía. Cabezazo y el tapador en el fondo. Birker Bjarnason. Se acerca y crea peligro. Habrá 3 minutos de tiempo agregado. Por el costado Silva. Bueno, parecía buena y termina todo en nada. Sigurdsson. Te digo, Mario, que la final de la Copa del Mundo está en su mejor momento por ahora. Hay ganador. Hay ganador, están muy cerquita, pero cuidado con la confianza.
Comienza el segundo tiempo de la final de la Copa del Mundo. Lindo primer tiempo. Ojalá que el segundo sea mejor. Juan Mata. Rápidamente devuelve la pelota. Con la pelota Sergio Busquets. Fácil recuperación del balón. Busquets. Jordi Alba. Balón interceptado en la mitad del campo. Aquí puede haber una oportunidad. Sergio Ramos. Por ahí no la puede perder, ahí no la puede perder. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Lo que ha salvado una clase de frentazo espectacular. Con la pelota Sergio Busquets. Juan Mata. Con la pelota Carvajal. Avanza España con la grita del auto. Arriba, mira el pelotón que los arrolló. Sigurdsson. Johan Berg Gudmundsson. Se les está escapando la pelota cuando bien venían armando el juego. Juan Mata. Era el menos probable de los ganadores, Mario, y se están quedando con el triunfo. Queda muy poco. Queda muy poco, pero la alegría es indescriptible, ¿eh? Fíjate qué emoción que hay en la tribuna. De aquí en más, 30 minutos le quedan al partido. Se van acercando, viene una oportunidad clara. Busquets. David Silva. Y la pelota que va nuevamente al compañero. Quizá por acá encuentra la oportunidad. Gordon Magnusson. ¡Ojo con esto! Han cortado bien el centro, pero tiene que rechazar rápido para alejar el peligro, lo que convenga, incluso hasta el zapatazo. ¡Ay, lateral! Desde el banco, el técnico busca un revulsivo para su equipo, a ver si resulta. No puede controlar el balón. Diego Costa. Isco. Tiene la pelota en la banda. Johan Berg Gudmundsson. Sigurdsson. ¡Fimbodoso! Ha pegado la pelota en un defensor, será córner. Se podrá venir desde el banco un cambio que modifique la fisonomía del equipo para esta segunda parte. Sigurdsson que busca compañía desde el córner. Llegó la bocha al área y la rechazan. Está atacando con apoyo. El balón está suelto. David Silva. Quedan 15 minutos en este partido. Tienen la bocha y se van volando. Isco. Lleva la pelota a zona de peligro. Sigurdsson. Se abre el paso y puede ser una oportunidad. Recupera muy bien en su propia área. Hace un rato llevaba la cuenta, Mario, pero ya la perdí. ¿Cuánto han tocado la pelota estos muchachos? Vaya manera de acariciarla. Sigurdsson. Es obvio que este disparo será fácil de olvidar. Yo creo que ni él está contento de lo que hizo. A modificar la dinámica del partido España con una sustitución. Me parece que esto no se va a mover mal. Le están quedando 5 al partido.
mira el empate. Nuevamente el arquero ha estado excepcional. Enorme córner puede ser el de la definición. Sale del terreno de juego y un pequeño homenaje como reconocimiento a su actuación, Mario. Es importante que el público te reconozca lo bien que lo ha hecho dentro del campo. Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. Ese centro que se queda en la defensa. Sigurdsson. Ahora que tienen la pelota hay que buscar opciones, a tocar, a moverse. Van abajo por uno en el marcador, construyen bien la jugada. Ya solo queda el portero, Carvajal. Y lo ha fallado. Es increíble, ¿eh? No sé si va a tener otra oportunidad tan clara como esta, pero el empate no llega. El asistente decide levantar la bandera. Una jugada muy cerrada, pero trascendente, no sé por qué la protesta. De cualquier manera, si no hubiese levantado la bandera, yo creo que las posibilidades de acercarse al arquero eran totalmente inequívocas. Y ahí está, se va a terminar, se terminó el partido. Campeones del mundo, no lo pueden creer tampoco nosotros acá. Se ha coronado ya el final de una semana mágica para esta selección. Ahí está. El descontrol de los jugadores se toma en la cabeza que, claro, son campeones del mundo a partir de este día. La vida les ha cambiado. Se empiezan a abrazar, todos a bailar juntos. Este es el grupo, hacen piña. Ya tienen el título, muchachos, bailen con todo. Suben uno tras otro al podio. Siguen los abrazos. Por ahora lo siguen viviendo como el equipo de fútbol que son, pero una vez y levanten esa copa que tienen ahí enfrente, van a ser nada más que parte de una enorme familia que desata desde hoy hasta quién sabe cuándo una fiesta interminable. Ahí están, campeones del mundo en Rusia 2018. Papelitos, fuegos de artificio, alegría interminable para un equipo que ha sido el mejor de todos en este torneo, que a partir de hoy tiene una estrellita consentida en su camiseta. Qué bonito este momento de comunión ahora cuando los jugadores llevan la copa a presentársela a una afición que también hizo sus propios sacrificios para llegar tan lejos como ellos ahora lo han hecho. Es ahora cuando ya la copa no solo es de los jugadores, es por ellos, pero también de todos quienes han acompañado a este seleccionado. Y acá lo tenemos, el momento de la foto del equipo campeón. El esfuerzo, la alegría, el trabajo que les ha tomado llegar hasta acá, a reunirse con los suyos, a abrazarse con su público. Esta es la foto de los campeones.